You might move too fast, but you won't get far. We'll be three steps back when you drop your guard. It's all part of the plan, we'll go through it again. You're not here for the rest of... Bueno, buenos días. Nosotros como Izquierda Democrática nos parece importante decir dos cosas de por qué nosotros estamos en el Frente Progresista. En el Frente Progresista, cuando no estuvimos en la experiencia UNE en FAUNE, justamente porque esa experiencia dejó de tener algunos socios, esa fue una razón para que nosotros nos incorporemos en este espacio. Creemos dos cosas. Una, por la candidata presidencial que el espacio eligió. Nosotros teníamos una relación preexistente con Marga, seguimos su carrera, seguimos con atención sus posturas, compartimos sus posturas y además compartimos la trayectoria y nos sentimos identificados con la trayectoria política de Margarita, o sea que nosotros parece que la candidata del espacio fue un motivo de los dos que tuvimos para sumarnos al espacio. Y el segundo, nuestra convicción de necesidad de una fuerza política de centroizquierda en la Argentina, con esa identidad claramente, que no reniegue la identidad de izquierda democrática que nosotros definimos, que es una izquierda que reconoce que tiene que modernizar su propuesta, su discurso, pero que también pone el eje en la igualdad y en la decencia, que son dos ejes que justamente retoma el primer minuto la campaña. Nosotros somos todos, de alguna manera, los herederos de una crisis muy fuerte de legitimidad y de representatividad, no solo en los partidos políticos, sino en las organizaciones en general, pero en los partidos políticos esto es particularmente grave, porque hasta nuestro sistema constitucional le asigna a los partidos políticos la centralidad en las cuestiones electorales. Yo creo que después de todos estos años, y en esto todos somos responsables, por supuesto, hay una crisis que se profundiza cada vez más, tiene que ver también en gran medida con los intereses económicos que existen en juego, hoy la mediatización de la política, la farandulización de la política, tiene bastante que ver con esto. Lo que nosotros planteamos es que hay que dar a la Argentina la opción, la existencia de una alternativa política de centroizquierda que exprese en ideas, en valores, en conductas, una cantidad de cuestiones que hoy aparecen como guardadas en el baúl de los recuerdos. Más allá de que a veces termina pareciendo como de moda o bueno, positivo, colgarse el rótulo de progresismo, lo cierto es que se ha bastardeado el progresismo, se ha vaciado el contenido del progresismo. Nosotros creemos que hay que volver a darle contenido, pero eso tiene que ser, y nosotros lo intentamos en esta campaña electoral, a partir de definir algunos ejes muy diferenciadores respecto del resto, para no subirnos a las cuestiones o a las propuestas comunes que todo el mundo termina expresando, sino ir marcando un rumbo bien definido. Pero por sobre todas las cosas, para nosotros lo importante es la recuperación y la reconstrucción de la política. De un sistema político tan corrompido, tan desvalorizado, con esta pérdida de legitimidad y de representatividad que tenemos, no se sale intentando reconstruir el sistema político del pasado, sino haciéndonos cargo de nuestro presente y ver de qué manera nosotros podemos interpretar una sociedad que hoy es mucho más diversa, más plural, más abierta, más flexible, y el sistema político de alguna manera debería expresar también esa cuestión. Yo imagino que no en este año, pero tal vez dentro de 4, 10 o 20, nosotros podamos tener un sistema político mucho más sincero, más claro, más previsible, donde disputen una centroizquierda y una centroderecha, y como en las democracias más modernas alternen, compitan, digamos, convivan de esta manera, porque la existencia de una justifica la existencia de la otra, y terminar con los partidos de los negocios, que son los que cierran con la izquierda o se ponen los rótulos de izquierda, pero hacen negocios con la derecha y gobiernan para la derecha, obviamente. Ahora, el camino hacia eso que nosotros quisiéramos como modelo ideal, digamos, de disputa política en una nación, lo peor que se puede hacer es cuando uno asume su condición, digamos, aún primaria o precaria en la construcción de una fuerza política de centro-izquierda, es aliarse con la derecha. Más allá de los resultados electorales, yo sigo convencido que el resultado electoral va a ser un muy buen resultado, porque además históricamente la Argentina ha tenido una expresión política de la centro-izquierda y hay muchos
sectores, muchas personas que se identifican con estas ideas, en la medida en que nosotros tengamos claridad en la exposición de las ideas, diferenciación respecto del resto, y podamos instalar esta idea de permanencia. Son muchas las personas que se acercan a nosotros, ¿sí? Incluso algunas de las que no están seguras de acompañarnos ahora, dicen, no, ahora no, porque hay que frenar, el kirchnerismo ha dejado una grieta tan fuerte, tanta bronca, digamos, que muchos dicen, no, no, yo te acompaño, vos estoy con vos, pero en esta hay que evitar que ganen, eso es perverso, terrible, pero aún muchos de esos dicen, pero si ustedes arman un partido socialdemócrata que permanezca en el tiempo, yo me sumo a eso. Nosotros hoy hubiéramos tomado el camino de ir en el acuerdo con el PRO, que era obviamente lo que se nos estaba proponiendo, yo creo que la generación que viene, la de los 40 y pico, no tenía dónde pararse para seguir, o que tenía que empezar de cero y de la nada. Hoy lo que nosotros vamos a hacer tiene por finalidad dejar ese espacio, ese territorio, por lo menos donde pueda pararse esa generación que es a la que le va a tocar hacerse cargo de los destinos de la Argentina después de nosotros y después del tiempo que nos toca. La idea estaba muy clara. La campaña electoral muchas veces viene con discursos preempaquetados. Me parece que una de las cosas, una de las ventajas que puede sacar de la debilidad de origen que tiene Progresista, que por ahí tuvo que improvisar una estrategia electoral cambiando de política de alianzas, cambiando de candidatos, es también lo que debería ser una de sus ventajas, es la capacidad de tener una escucha mucho más abierta, y el formato que queríamos para la actividad de hoy era un poco esa. Pareciera que la campaña todavía estuviera en un efecto un poco tímido a veces, ¿no? Al menos siguiendo la política fuera de la campaña, parece que era un poco tímido. Y me parece que esa timidez puede tener que ver con debilidad que todos seguramente conocemos, pero que la ciudad de Buenos Aires no debería ser tal. Y que creo que al contrario, si Progresista no se puede parar, si la candidatura de Margarita no se puede parar de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una tradición muy clara, ¿dónde se va a poder parar? Y creo que eso por ahí habría que aprovecharlo, incluso con esta perspectiva de dejar algo para adelante. Bueno, claramente en la ciudad de Buenos Aires tendría que dejarlo para adelante. Y, no, lo que iba a decir es que me parece que en realidad el acto en sí, o la propuesta o un acto en sí, es muchas veces creer que esas son las únicas formas, que son las formas que usan justamente las otras alternativas políticas, de presentarse identitariamente política, y capaz no es necesario caer en esa única forma, o no me parece que sea la única manera. O sea, es como elegiste, pueden ser jornadas de otro tipo, pueden ser jornadas donde se proponga algo que no sea tan de aclamación, sino más de deliberación, de discusión, de participación. Digo, un acto es una lógica de pensar la política más de justamente de aclamación. Y entonces por ahí, dado que ya se presenta como una alternativa en otro sentido. Sí, pero la campaña es tímida. Yo sentí lo que dice, pero sí, está bien, como que no está del todo alargada, como que falta, digamos. Parece que algo, por lo que venimos siguiendo, y una humildemente digo, una todavía de las deudas que tenemos, es el tema de las redes sociales. Me parece que aprovechando la carencia, o todavía no tenemos el desarrollo territorial, que pueden llegar a tener fuerzas como el Frente Cambiemos, el Frente para la Victoria, me parece que las redes sociales, si bien tienen obviamente una construcción mucho más endeble, es otro tipo de activismo político, otro tipo de militancia, me parece que en esta situación pueden llegar a ser un buen recurso de construcción de poder y de instalación de la candidatura y del Frente. Me parece que hay una oportunidad muy importante, que es esta, que por lo menos desde mi lugar, desde la universidad, nos encontramos los jóvenes que defendían quizás la forma de hacer política o el proyecto kirchnerista, se encuentran acorralados en esta situación o frente a la fórmula que se les presentó, ¿no? Hay muy poquitas cosas que pueden defender de las cosas buenas o de las iniciativas que se venían defendiendo hasta ahora. Y nada, es el momento, me parece, de convocarlos. ¿Y cómo los podemos convocar? Bueno, sí, abriéndonos a las redes, pero también discutiendo desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, a veces capitalizando Santa Fe mucho más de lo que lo estamos capitalizando ahora. Pero yo creo que, efectivamente, y tiene que ver, me parece, con lo que señalaba ella, que hay una, uno diría, en general me parece que el discurso de Progresista y todo está pensado, tomando, se podría decir, como digamos, intentando separarse de un escenario polarizado, pero como con una mucho mayor, digamos, cercanía con uno de los actores. O sea, aún marcando todas las distancias con Sanso, con,
o como, ni hablar con Macri, es como que uno diría, bueno, aparece claramente esto de que, bueno, lo otro es el kirchnerismo, ¿no? Digamos. Y yo creo que eso desperfila un poco el lugar, uno diría, realmente, digamos, tendría que plantearse en un lugar en el cual las dos otras fuerzas son igualmente negativas, y creo que para eso uno diría, y en relación al kirchnerismo, digamos, mucho más que la otra coalición, me parece que tendría que subrayar su rostro igualitarista, ¿no? Digamos, tendría que de subrayar, se puede decir, toda la dimensión de políticas sociales, tendría que subrayar esto. Digamos, sí, obviamente, la crítica republicana, sí, la cuestión de la decencia, pero me parece que, se puede decir, la marca para una fuerza de izquierda tiene que estar en ese lado. Me parece que ahí también nosotros también tenemos que marcar esa diferencia, porque tanto la agenda de Scioli como la agenda de Macri, como la de los demás, bueno, más a ni hablar, son agendas claramente muestran una faja represiva que es realmente sumamente complicada. O sea, si, digamos, en caso de que ellos lleguen al gobierno, van a aplicar planes claramente represivos en lo que tiene que ver con el endurecimiento de la ley penal. Que claramente van en contra, van a agravar problemas que hoy existen y que en Argentina son graves problemas de derechos humanos, como por ejemplo la superpoblación carcelaria, la tortura. O sea, la agenda de derechos humanos en Argentina es, digamos, por ejemplo, hoy es el tema de la tortura. Y todas estas políticas que ellos anuncian claramente van a agravar el problema. Entonces me parece que yo tomo combinando algunas de las cosas que se dijeron. Creo que hay que mostrar que tenemos una agenda de izquierda diferenciadora de lo que es el discurso republicano, y por otra parte también cómo manejarnos y poder mostrar eso, salir del encasillamiento o de la estrategia de los medios que son los que están monopolizando la agenda. Sobre esto, porque creo que lo que decía Camila, Ricardo, Mariana, tenía que ver con esto, o sea, de tratar de demostrar hacia afuera, no queremos ser el área izquierda de la que pierda. O sea, no queremos quedar restringidos a ser el ala izquierda del antikirchnerismo, ¿no? Moverse de ese lugar. O sea, y si me acusan de ser funcional a Scioli, ¿y por qué no soy funcional a Macri? Explícame. La verdad es que los temas para nosotros diferenciadores es lo que nos permiten a nosotros ir ocupando esa vacancia importante que va quedando. Porque además, cuando la campaña empezó, yo decía, hay un espacio vacante muy grande entre Scioli, Massa y Macri, cuando la campaña empezó eran los tres muy igualitos, y Altamira. Nosotros decíamos, ahí hay una vacancia muy grande. Hoy además, la definición de las fórmulas electorales también nos permite a nosotros sacar esa diferenciación. Hay temas que claramente ellos no tocan y no van a tocar durante toda la campaña electoral. Muchos tienen que ver con cuestiones también más de fondo, nosotros hemos planteado más de una vez que es el papel del Estado también. Scioli y Macri fueron los aplaudidores del menemismo. Los dos eran empresarios del otro lado del mostrador que hacían negocios con el Estado durante el menemismo. Los dos absolutamente en las mismas condiciones, porque la verdad los dos eran los que se beneficiaban cuando Menem llamaba al Banco Central, miren que hay que darle crédito a este, que conseguirle concesiones al otro, o a los municipios para que lo hicieran, los dos eran los que estaban de ese lado. El tema universitario, por ejemplo, yo creo que ese es otro de los temas que sigue siendo una deuda pendiente de la democracia, pero particularmente desde la reforma del menemismo, y ellos no van a hablar ninguno de estos temas durante la campaña electoral. Los temas de género, obviamente, nosotros tenemos una agenda de género que es bien, bien determinada por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo de fondo, que son algunas de otras cosas y otras respecto al tema de la violencia y demás, y algunas instrumentales. Ahora, esto hay que mezclarlo con lo otro que es la campaña electoral, que tiene que ver un poco con, bueno, todo esto lo tenemos, lo decimos, ¿cómo hacemos para llevarlo adelante? Y ahí es donde están nuestras limitaciones, algunas que son las nuestras, y a mí me gustó lo de la campaña tímida en realidad, porque es como una campaña que no termina todavía de largarse y de animarse. ¿Y cuál sería esa forma? Tal vez una mayor o más explícita ocupación del espacio público. Y lo otro, lo del tema de cómo pensar el largo plazo también, que me parece que eso es central. El largo plazo se piensa definiendo qué es lo que uno tiene que hacer hoy para llegar a ser lo que quiere ser en el futuro. No se piensa solo el largo plazo sin pensar el presente.
Y eso es para nosotros lo determinante de nuestras decisiones, la decisión de cómo encarar este proceso electoral, con qué idea, sobre qué base, con qué mirada. No se puede pensar el mediano o el largo plazo en las cosas que uno va a hacer o propone para dentro de tanto tiempo. Ese plazo se define con lo que uno hace en este momento. Por eso para nosotros es crucial. Ahora, de la misma manera que nosotros creemos que lo que estamos haciendo hoy es porque pensamos en ese mediano y largo plazo, de la misma manera también tenemos que interpelar a la sociedad sobre cómo la sociedad quiere transcurrir los próximos 20 o 30 años y qué es lo que quiere dejar dentro de 20 o 30 años. Les agradezco muchísimo, por supuesto que me encantaría después ver y lo charlo desde luego con Manuel, con Rafa y con Puli, pero poder tener alguna devolución también en ideas, porque parece que es muy rico todo lo que ustedes pueden aportarnos, como dijeron, cada uno desde lo suyo, digamos, como ayuda también para todo esto. Esto es algo que tenemos que construir, obviamente, entre todos también. Así que me gustaría poder tener alguna otra devolución y, por supuesto, que quedo a disposición y me comprometo a llegar más temprano cuando lo tenga.